Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hechos, capítulo 20, leemos a partir del versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por las palabras que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Vamos a acercar nuestra atención en esta mañana al versículo 32, que como veis dice: y ahora, hermanos. Como podréis haber observado en vuestra lectura de esta parte del texto, en el versículo 22 dice: ahora, he aquí. El versículo 25 dice: y ahora, he aquí. Y ahora, en el versículo 32, dice: y ahora, hermanos. De alguna manera nos da la sensación de que el mensaje de Pablo, que estaba trayendo a los ancianos de Éfeso, está estructurado y dividido de esa manera, con un énfasis: y ahora. Habiendo visto esto, entonces veamos esto otro. Y habiendo visto esto otro, pues ahora veamos otra parte más que tengo que deciros antes de despedirme. Y ahora. Entonces yo quisiera que pudiéramos ver, sin salirnos del contexto de lo que Pablo le está diciendo a los ancianos, este: hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Pablo se va a marchar, ya está dispuesto, en su corazón siente que nunca más va a volver a ver a aquellos ancianos y tampoco que volvería a ver a la iglesia donde había estado trabajando durante unos pocos años, y les ha dejado unas instrucciones, les ha hablado de su propia experiencia, testimonio. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? El apóstol Pablo, que ha estado con ellos y que ha manifestado señales, prodigios y una palabra tan instructiva para toda la iglesia, ha dejado unos fundamentos tan importantes, su vida ha sido de un testimonio tan glorioso. Fijaros bien, dice: no me podéis achacar nada ni culpar de nada, estoy limpio de la sangre de todo, vosotros sabéis bien cómo yo me he portado, no he pedido nada a nadie, cuando ha sido necesario mis manos han servido para trabajar, etcétera, etcétera. ¿Hay alguien que tenga algo que recriminarme? Mi vida está puesta en vuestras manos. Y todos ellos podrían ver, pues es verdad. La relación que Pablo tiene con la iglesia de Éfeso y con los ancianos se manifiesta en estos últimos versículos que hemos leído, donde todos se echan al cuello de Pablo y le besan. No es alguien que ha venido y ha hecho una visita, ha guardado la distancia, sí es verdad que ha traído unas instrucciones, pero bueno, se ha marchado y ya está, y seguimos con nuestra tarea diaria en Éfeso. No, es alguien que nos ha sido arrancado, que sentimos mucho no poder ver más, y que el fundamento que nos ha dejado, los lazos que ha creado con nuestra iglesia, son irrompibles. Hay un afecto muy íntimo, muy especial.
Hasta el punto nos haría pensar que la iglesia de Éfeso está dependiendo de alguna manera en la vida y la persona, el trabajo de Pablo. Y esto es un peligro que muchas veces podemos crear en nuestras iglesias. El peligro de que alguien importante con un gran carisma, con una gran posibilidad de obra en la iglesia, cree tal lazos que la iglesia no sepa, no pueda desprenderse de ellos. ¿Cuántas veces alguien ha dejado una impronta, una situación que ha vinculado a la persona, a la familia, a la iglesia, en este caso, de una manera muy fuerte? Pablo dice no. Ahora que yo me tengo que marchar, os encomiendo, os dejo, os pongo al cuidado de aquel que realmente tiene el cuidado. Al fin y al cabo, Pablo ha sido un mero instrumento de paso para la iglesia en Éfeso. No es alguien que ha venido a quedarse o que ha creado tal vinculación que la iglesia no sepa vivir sin Pablo. No es cierto. Es verdad que ha sido el apóstol que ha traído instrucciones, acordaros lo que he enseñado, que nadie enseñe otra cosa que lo que habéis aprendido, que nadie os aparte de esta palabra que habéis recibido, pero ahora que yo me tengo que marchar y nunca más me vais a ver, os pongo en las manos del Señor. Por eso es el salmo que hemos leído tan hermoso, ese salmo 121 y tantos otros que podemos encontrar en las Escrituras, donde quien realmente cuida de su pueblo y cuida de los creyentes es el Señor. No podemos estar seguros en las manos de nadie. Nadie tiene el poder para sostenernos, vigilarnos o protegernos de todos los males, sino solamente nuestro Señor. Tengo que marcharme, mi ministerio tiene que seguir adelante. Pablo está pensando incluso llegar a Roma, aun a pesar de las persecuciones que le han avisado que va a tener. No me preocupan todas estas cosas, yo voy a seguir adelante. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia de Éfeso? No me preocupa lo que pueda pasar en la iglesia de Éfeso, porque yo os dejo, os encomiendo, os pongo en las manos de mi Señor. Pablo ha hecho todo lo posible, todo lo necesario. Durante el tiempo que ha estado en la iglesia de Éfeso y en aquella zona alrededor, visitando iglesias, levantando iglesias, predicando el Evangelio dentro y fuera, en las casas y en los sitios públicos, yo he hecho ya mi trabajo, he cumplido mi tarea. Pero ahora me tengo que marchar. Quizá incluso no podríamos decir que sea una despedida única en Éfeso, porque si miráis hacia atrás en el capítulo 14, cuando se está despidiendo de Antioquía, de Priscila, otra ciudad, y de Listra, y iglesias alrededor, también le dice en el versículo 23, os encomiendo a la gracia del Señor, os encomiendo a Dios, os dejo en sus manos. Os he dejado mi ejemplo, os he dejado mi actitud, la enseñanza, las instrucciones, el evangelio, etcétera, pero ahora tenéis que seguir por vuestra cuenta. Solos, no, solos no. Os pongo en las manos del Señor. No es un mero ritual lingüístico que podamos utilizar, ahí estáis a las manos del Señor. Las palabras que vemos en este pasaje están muy medidas de parte de Pablo en su despedida de los ancianos. Ahora quedáis en las manos de aquel que es poderoso en todas las circunstancias. Y fijémonos entonces en lo que Pablo les está diciendo. Hermanos, os encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia. Hay diversidad de opiniones cuando leéis esta frase, en Dios y las palabras de su gracia, porque algunos dicen que es una sola cosa. Hay otros que dicen que son dos cosas a las cuales Pablo va a encomendar, va a poner a la iglesia. Como diciendo, yo os encomiendo por una parte a Dios y a la misma vez os encomiendo a la palabra. Pero hay otros que dicen que lo que se refiere Pablo es que le encomienda a Dios por medio de la palabra que han recibido. La verdad es que la interpretación tiene poca importancia porque las dos son válidas, como vamos a poder ver. O una incluye a la otra. Y en la vida cristiana estas dos situaciones se tienen que dar de manera constante. Ya sé que veamos las dos o que veamos una sola, unidas y mezcladas. Hagamos
cuenta de que lo que Pablo está diciendo, encomendados vosotros a el Señor y o a la palabra de su gracia, se lo está diciendo a la iglesia. A lo largo de toda la escritura vemos que el Espíritu va a estar con cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús dijo, yo me tengo que marchar, pero dejaré el Espíritu que estará con todos vosotros, o que también dice, yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos. Por tanto, el creyente siempre tendrá el Espíritu de Cristo que nos va a acompañar, y que cada uno de vosotros tiene la ayuda y la fortaleza cada día de las Escrituras. Pero aquí, en nuestro texto, contexto, lo que está hablando es con respecto a la iglesia. Aquí estamos nosotros, la iglesia de Ciudad Real, en la calle tal. Y ahora, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cuál es nuestra situación? Bueno, pues nos encontramos en la misma situación que Pablo está estableciendo o está dejando a la iglesia de Éfeso a punto de partir. Estáis en las manos del Señor y estáis en el poder de la palabra de gracia de parte de Dios. Ambos son importantes. No importa qué interpretación podáis vosotros tomar. ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está la seguridad de la que nosotros podemos aspirar para el resto de nuestros días por delante? No está en nuestras habilidades para entender el Evangelio. No está en las capacidades o en los dones que el Señor haya querido repartir. No está en grandes hombres o mujeres que el Señor haya querido poner dentro de la iglesia. Todo eso en cualquier momento y circunstancia puede colapsar, se puede hundir, puede caer. No está en nuestra historia tan rica y tan poderosa. No está en las doctrinas que hemos recibido y escrito en confesiones o en libros. Aun cuando todas estas cosas sean importantes y nos hacen ser iglesia, nuestra posibilidad de subsistir, de poder seguir adelante, está en el Dios que está con nosotros todo el tiempo. Yo me voy a marchar, dice Pablo, voy a dejar, nunca más voy a ver, pero no estáis solos. Porque nuestro Dios todavía seguirá obrando en medio de vosotros, seguros en las promesas y en las palabras del Señor, seguros en su obra y en su providencia. Uno de los temas, de los asuntos teológicos más importantes que podemos investigar, que se manifiesta más claramente en la historia de la Iglesia, es la providencia de Dios. No únicamente lo que Dios hace en un momento concreto de tu vida, o en un momento concreto de la vida de la iglesia, sino en ese plan divino que va a seguir adelante aún a pesar de los tiempos. ¿Qué va a pasar en Éfeso? Bueno, vamos a ver que en Éfeso van a aparecer un montón de conflictos en el futuro. El apóstol Juan se va a ver muy apurado con los peligros de fuera y los peligros de dentro. Vamos a ver que incluso a veces la iglesia parece que va a colapsar y que llegaría un tiempo en que la iglesia local de Éfeso iba a desaparecer. ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué va a pasar con la obra que el Señor ha levantado en Ciudad Real? ¿Vamos a poder nosotros seguir adelante? ¿Dónde está nuestro reposo? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está la fortaleza y la esperanza de la iglesia aquí? Pablo dice, estáis en las manos del Señor, os dejo en las manos de Dios. Y nosotros tendremos que decir lo mismo, estamos en las manos de Dios. Él sabe lo que hay que hacer, la providencia. El Señor ha establecido un plan que podemos ver a lo largo de las Escrituras y de la historia del pueblo de Israel y de la Iglesia, un plan que va a llegar hasta la eternidad, hasta que el Señor Jesucristo venga otra vez en poder y en gloria. Y no hay nada que lo pueda interrumpir, no hay nada que lo pueda apartar. Por tanto, podéis ver que quizá mañana podamos tener unos conflictos grandes en medio de nosotros, que la situación de fuera y la situación de dentro de la misma iglesia, aquí y ahora que estamos todos nosotros, puede temblar. ¿Podemos nosotros tener poder para destruir? ¿Tenemos poder para edificar? ¿Somos nosotros los que hemos levantado la iglesia? ¿Somos nosotros los que sostenemos la iglesia? ¿Somos nosotros los grandes defensores de las puertas de la iglesia? No.
El defensor de la iglesia y aquel que no va a querer dejar que entre el maligno es Dios mismo. Él es el que está delante de nosotros. Él es el que tiene el poder, es el que tiene el dominio de toda la situación. Por tanto, por mucho que trabaje Pablo, por mucho que haya obrado, él es prescindible. Un día puede llegar y decir, me marcho, aquí os quedáis, pero no estáis solos porque Dios os tendrá en su mano. Y podremos decir lo mismo, cualquiera de nosotros es prescindible, puede fallar, puede apartarse. Y aún así el Señor podrá seguir estar en medio de nosotros para protegernos y guiarnos, seguros en el poder del Señor. ¿Dónde está nuestro alivio? ¿Dónde está nuestro socorro? Cuando leemos el Salmo 121, nuestro socorro está en el Señor. Nuestra confianza está en Él, a nivel individual, porque Él cumplirá las promesas, y a nivel local y a nivel de iglesia. ¿Podrá ocurrir algo que vaya a destruir la iglesia del Señor? No, porque el Señor está a favor de ella, de su santa iglesia, para la cual hizo que se entregara a su propio Hijo Jesucristo. Por tanto, no os preocupéis. Lo que pueda venir de fuera, los peligros que puedan acecharnos, no os preocupéis. No tengáis temor, porque estamos en las manos más seguras, que es la mano de nuestro Dios, en su providencia, en su cuidado a lo largo de la historia. Sus planes se van a cumplir, y si nosotros somos parte de su plan, seremos parte de su gloria. Y cada uno de vosotros que formáis la iglesia también. Pero nos dice, en segundo lugar, que no solamente estamos y podemos estar confiados porque estamos en las manos del Señor, encomendados a Dios mismo, sino también en las palabras de su gracia. Es curioso porque si vosotros leéis, por ejemplo, en Primera de Timoteo, en capítulo 3, nos dice que la palabra de Dios ha sido encomendada a nosotros. Nosotros, la iglesia, tiene la responsabilidad de cuidar la palabra de Dios. Tenemos que defenderlas. Somos el baluarte. Podrán venir y atacarlas, y nosotros como iglesia tenemos que tener delante la palabra de Dios y tenemos que protegerla con nuestra fidelidad, protegerla de todos los daños. Hubo un tiempo que incluso los llamados cristianos querían destruir y eliminar la Biblia. Y hoy en día se levantan hombres y mujeres que con sus críticas y sus actitudes quieren minar la autoridad y la claridad de las Escrituras. Algo de lo que vamos a ver cada vez más en medio de nosotros. Ataques directos e indirectos a la palabra de Dios. Y la iglesia se tiene que levantar y decir no. Somos los defensores, los protectores de las Escrituras. Pero no es esto de lo que está hablando aquí. Está hablando de todo lo contrario. Lo que está diciendo es que las Escrituras a la misma vez son nuestra protección. Estamos encomendados, estamos al cuidado de la palabra del Señor. Nosotros tenemos que cuidar de la palabra y la palabra cuidará de nosotros. La Escritura siempre será el lugar firme donde nosotros podemos caminar y mantenernos seguros. Si yo preguntara sobre ciertas cosas, sobre ciertos temas de teología o de ciencia, opiniones políticas, sociales, de cualquier índole, seguramente cada uno de nosotros tendría su propia visión, su propia interpretación. Y que si preguntara de en qué dirección la iglesia tiene que caminar, seguramente cada uno de nosotros tenía opiniones diversas acerca de cómo la iglesia debería de funcionar o debería de actuar. En nuestra propia organización no es el pastor, no son los ancianos los que dictan, sino los que guían. Y todos nosotros en opinión, pero las opiniones son tan variadas. Y las situaciones y actitudes en todas las cosas son tan distintas. No podemos estar seguros en la variedad de cosas que pueden cambiar con respecto al tiempo y las circunstancias. Lo que hoy nos parece blanco, mañana quizá tendrá unos tonos grises y si nos descuidamos se convertirá en algo negro. Y lo que ahora podemos ver que es todo oscuro y difícil, con el tiempo podremos ir suavizando nuestras opiniones hasta que nos parezca un blanco resplandeciente. ¿Dónde
está nuestra seguridad? ¿Dónde podemos encontrar un pie firme? ¿Dónde podremos encontrar la seguridad con respecto a nuestra manera de vivir, nuestra ética, nuestro comportamiento, nuestras doctrinas? ¿Dónde vamos a encontrar la realidad del verdadero Cristo? ¿Vamos a ir a buscar a Cristo en las opiniones de los hombres, en las interpretaciones tan variadas que la historia y la cultura nos pueden dar? No. Nuestra seguridad y nuestra certeza está en la palabra del Señor. Pablo dice, me tengo que marchar, pero os encomiendo, os pongo al cuidado de la misma palabra del Evangelio. En cuanto nosotros tengamos una tormenta, tengamos un conflicto, tengamos los temores de los peligros de fuera y de dentro que nos pueden dañar, volvemos a la Escritura. Pero vuelvo a decir, no está hablando esto a nivel individual, que también es cierto. No está diciendo que cada uno de vosotros como creyente tiene que ir a las Escrituras cada día. No los domingos solo, cada día ir a las Escrituras y ver qué es lo que está diciendo Dios a mi alma y a mi corazón. De lo que está hablando aquí Pablo es a la iglesia. ¿Dónde está la seguridad de la iglesia? ¿Dónde nosotros podemos ver que estamos en lugar seguro? Leer un poco antes del Salmo 121, en el Salmo 119. La ley, la palabra, el testimonio, la Escritura, una y otra vez. ¿Queréis luz? Ir a las Escrituras. ¿Queréis un lugar firme donde no tiemble vuestra fe? Ir a las Escrituras. ¿Queréis algo que os pueda ser de escuro en medio de los dardos del maligno? Ir a las Escrituras. ¿Queréis un arma poderosa con la cual podáis atacar a los enemigos del Señor? Ir a las Escrituras. Las Escrituras en nuestro fundamento. Por eso Pablo tiene la seguridad de decir, bueno, aun cuando yo no esté, yo me tenga que marchar, os encomiendo a nuestro Dios que en su providencia cuida de su pueblo, de su iglesia, y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella, y os encomiendo al poder de las Escrituras, al poder de la palabra predicada o anunciada que vosotros ahora poseéis en vuestra vida de iglesia. Y esto es lo que nosotros tenemos. Deseamos tener pastores, deseamos tener líderes, deseamos tener buenos ejemplos de gente que viva la fe. Necesitamos personas que puedan dar un testimonio claro en medio de nosotros. Necesitamos profesores de la escuela dominical, necesitamos padres que tengan conocimiento de las Escrituras para guiar a sus hijos. Necesitamos jóvenes que puedan salir a la calle. Pero todo esto no nos va a dar la fortaleza para permanecer el resto de nuestra vida. Nuestra fortaleza y nuestra seguridad está en la palabra del Señor. Y que nosotros confiemos plena y totalmente en ella como iglesia. Que cada decisión que tengamos que tomar para la gloria del Señor esté basada en la palabra de Dios. Que nos falten todo lo que nos quieran faltar, pero que no nos falte la palabra del Señor. Si alguien se tiene que marchar, si algo tiene que cambiar, si algo tenemos que quitar de nuestra vida, porque ya sea un estorbo o ya sea un daño, que se quite, pero que el Señor tenga la misericordia de no quitarnos la palabra del Señor. No nos va a proteger los imperios que nos rodean, ni la libertad de opinión o de conciencia que pueda mantener este país, ni la ética alta que pueda alcanzar nuestro gobierno. No nos van a proteger la gente de fuera, y no nos va a proteger creyentes que quieran sentirse fieles. Lo que nos va a mantener firmes y nos va a permitir permanecer todos los días y todas las generaciones por delante es nuestra dependencia total y absoluta a la palabra del Señor. Seguros en la palabra dada. Seguros en el conocimiento que hemos recibido del Evangelio. No os fiéis de nada de lo que pueda decir el mundo o los gobiernos, pero fiaros completamente y totalmente en la realidad que nos manifiestan las Escrituras. Id a ella una y otra vez. Pero fijaros cómo lo dice Pablo, porque Pablo dice en el versículo 32, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Pablo tiene como una especie de manía sana de hablar constantemente de la gracia. Unas 100 veces, más de 100 veces, repite Pablo acerca de gracia, 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 una y otra vez. Si miráis en el capítulo 11, de hecho, miráis en el capítulo 15, y miráis en otras escrituras, y depende cómo consideréis Hebreos, encontraréis también Hebreos, de quien sea el autor, gracia, gracia, gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, pues la Escritura no es, en primer lugar, justicia. No es demanda.
no es exigencia, sino que es gracia de parte del Señor. Claro, si nos quedáramos con la ley solamente, os podéis imaginar el terror que nos produciría entrar en este local si encontráramos en sus muros únicamente que tenemos que guardar aquellos 10 mandamientos que sabemos que somos incapaces de guardar. Y que cada vez que nos dijera alguien para acercarnos al Señor, tenéis que cumplir estos 10 mandamientos y no tiene que haber codicia en tu corazón, ni malos pensamientos, ni tiene que haber adulterio en tu vida, ni tiene que haber todo ese tipo de cosas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tenemos que honrar a nuestros padres y que tenemos que quitar nuestros ídolos y que tenemos que rendirnos a un solo Dios verdadero y amarle por encima de todas las cosas. ¿Quién podrá cumplir estas cosas? Claro que la Escritura habla de ley. Pero Pablo está diciendo, yo os encomiendo, os dejo en las manos de la palabra de gracia. Que el Señor haya venido y haya dicho, sois culpables, sois pecadores, sois criaturas caídas, totalmente dependientes, que os podéis llevar por cualquier viento de doctrina, que enseguida ponéis los ojos en las cosas del mundo, que os faltan las fuerzas, que sois egoístas, que sois codiciosos. Esto sois lo que vosotros sois como pueblo y como gente. ¿Qué era el pueblo de Israel y qué es la iglesia aquí y ahora en medio de nosotros? Por eso, lo único que podemos esperar es confiar en las palabras de gracia, de misericordia y de bendición de parte del Señor. ¿Podéis vosotros hacer algo para sosteneros? ¿Podéis hacer algo para vencer al maligno? ¿Hay algo que os pueda proteger como un escudo que vosotros podáis hacer o producir? No, solamente la gracia del Señor que nos promete y que nos anuncia. Es extraordinario para nuestras vidas espirituales y nuestras vidas individuales y por tanto para nuestra vida de iglesia, las promesas del Señor. Vamos a seguir adelante, yo estoy con vosotros, y cuando tengamos alguna duda podemos abrir la Escritura y encontrarnos con el Salmo 121 y tantos otros lugares de las Escrituras. Estoy con vosotros, nadie os va a poder tocar, estaréis conmigo. Leer una y otra vez Romanos 8 y Romanos 9. ¿Quién va a poder detenernos? ¿Quién nos va a apartar del amor de Dios? Todas las cosas y todas las circunstancias van a funcionar para nuestro bien. ¡Qué grandes promesas! Todo gracia, todo misericordia, todo bendiciones. Ir una y otra vez a las Escrituras. No sois por vuestra fuerza o por vuestro brazo. No es por vuestro poder y por vuestra capacidad. Es la misericordia del Señor. Y una y otra vez tendremos que ir como iglesia a encontrar refugio en la palabra de Dios, en su gracia. Palabras de gracia salían de su boca, nos dice acerca de nuestro Señor Jesucristo el Evangelio de Lucas. Y así es con respecto a nosotros. El Señor entró en el templo y empezó a escudriñar las Escrituras y a traer aquellas palabras en el contexto en que se encontraba el Señor Jesús, y la gente estaba sorprendida. Palabras de gracia que salían. Y nosotros vamos a las Escrituras en nuestro desánimo, en nuestros problemas, en nuestras luchas internas o externas, en nuestros constantes conflictos espirituales, emocionales. Una y otra vez vamos a las Escrituras y encontramos el alivio y la fortaleza del Señor. No estáis solos, estoy con vosotros, seguir adelante, hay promesas, hay esperanza, un día estaréis conmigo en los cielos. ¿Qué nos va a pasar como iglesia? ¿Qué nos puede venir? Cualquier cosa. ¿Quiénes somos mejores nosotros que el resto de las iglesias a lo largo de toda la historia? Y hemos visto iglesias aparecer, iglesias desaparecer. Hemos visto tiempos de fruto y hemos visto tiempos de escasez. ¿Quién vamos a ser nosotros para poder resistir? No está en nuestras manos. Pero vamos a las Escrituras y encontramos el alivio. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Cuáles son los planes que tienes que tomar? Las decisiones tan difíciles que tienes delante de ti. Los conflictos que tú tienes que solucionar. ¿Qué va a ser de tu familia? ¿Qué va a ser de tu hogar? ¿Qué va a ser de esta iglesia? ¿Qué va a ser de este edificio? ¿Qué va a ser el día de mañana? ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos y nuestros hijos, terceras generaciones o cuartas generaciones, vengan en medio de nosotros? Ir a la Escritura y encontrar las promesas del Señor y las bendiciones del Señor, que no es ley, que no es justicia, porque si es justicia de Dios, ¿quién podrá permanecer? Sino que es gracia y que es misericordia y que son bendiciones. Futuro. ¿Cuál es el futuro? Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Quiero que lo miremos de esta manera, como en dos partes. Pablo se marcha,
Y ahora podemos descansar en la providencia de Dios y en la gracia de las Escrituras. ¿De acuerdo? Estamos como la iglesia en la calle Santa Teresa. No buscamos fundamentos, no buscamos poder en los hombres, ni en ideas, ni en tradiciones. Nuestra confianza plena está en un Dios poderoso que gobierna el universo y, por tanto, ama de una manera preciosa a su iglesia, y nos encontramos confiados en la palabra de Dios. Sí, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora que estamos puestos en las manos del Señor y en la gracia de las Escrituras? Y Pablo dice, Él tiene poder para sobreedificaros. Esta idea es importante porque lo que nos está hablando es de crecimiento, de desarrollo. Crecer y seguir creciendo para la madurez. No hemos llegado aún. No hemos llegado a donde deberíamos de llegar. Todavía nos falta. La iglesia tiene 30 y tantos años y podremos pasar un día y quizá alguno de vosotros pueda llegar a celebrar los 100 años. Y aún así no llegaremos donde deberíamos de llegar. La vida cristiana es constantemente edificación y formación. Pablo ha dicho a los corintios y ha dicho también a la carta a los efesios, que escribiría después, que os dejo ancianos para que ellos os vayan edificando, para que lleguéis a ser esa imagen del Señor Jesucristo edificado los unos a los otros. Siempre tenemos que mirar nuestro camino como iglesia, como un constante edificarnos y crecer y formarnos. Tenemos una imagen, tenemos un modelo, que es la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesús, al cual como iglesia nosotros tenemos que mirar. Nos miramos en su mansedumbre, en su templanza, en su gracia, con cómo vivía en medio de los hombres. Ese es nuestro modelo. Y nos vamos copiando de lo que Él hizo y cómo Él fue. Vamos añadiendo doctrina tras doctrina, comportamiento tras comportamiento. Vamos entendiendo más, profundizamos en las Escrituras y como iglesia nos edificamos. Nunca vamos a llegar donde deberíamos de llegar, de esa imagen de Cristo, pero la sobreedificación, el ir formándonos día tras día. Si estamos en las manos del Señor y si estamos confiados en el poder de gracia de las Escrituras, tenemos que crecer, tenemos que formarnos. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Meses? ¿Años? ¿Muchos años? ¿Has visto santificación? ¿Has visto que cada vez haya más santidad en la vida de iglesia? ¿A lo largo del tiempo has visto más dependencia de la palabra de Dios? Y no únicamente a nivel general, sino particular, porque tú eres una piedra, eres una parte de ese edificio. ¿Estás vinculado para que la iglesia crezca? ¿Pones tú de tu parte? No estás aquí para relajarte y descansar. No estás aquí para que otros hagan la tarea. No estás aquí para que otros oren por ti. Tú tienes unos elementos necesarios para que, dependiendo del Señor y de la palabra de gracia, tú edifiques, la iglesia se sobreedifique. Que el Señor vaya formándonos. Todavía estamos en la niñez, en la inmadurez, y tenemos que ir formando hasta que desaparezca la iglesia, hasta que el Señor venga, si esa es su voluntad. Tenemos como futuro una línea constante de crecimiento en nuestras vidas. Este es nuestro futuro. El futuro de cada domingo, cada semana, cada año, cada generación que el Señor permita pasar por la iglesia es la de edificarse y sobreedificarse. Las decisiones que tú tomes con respecto a doctrinas, las decisiones que tomes acerca del liderazgo, las actividades que tú quieras hacer dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, las cosas más prácticas y más sencillas a las más complicadas y las más espirituales, la relación que tengas con asociaciones, organizaciones o otras iglesias o a tu alrededor, todo eso es para que la iglesia se sobreedifique, se forme, crezca, alcance la madurez que demanda la palabra del Señor. Nuestra vida aquí es edificarnos. Siempre tendremos un camino a seguir, porque nos espera un futuro más glorioso fuera de estas paredes. Dice, y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, y dice, daros herencia con todos los santificados.
miramos hacia adelante, en el día de mañana es perseverar. Y pasará un año y toda esta nuestra generación de los que somos ya mayores y diremos perseverar. Y dejaremos una señal, una impronta a los jóvenes que tengan que venir después y le diremos perseverar. Y tendremos que seguir adelante para crecer y formarnos. No para tener un edificio más grande, sino tener una santidad más hermosa. Para tener un mensaje del Evangelio más poderoso y más claro a la sociedad. Seguir edificándonos. Esa es nuestra meta. Pero nuestro horizonte está puesto más allá, que es una herencia segura con todos los santificados. A eso es lo que nosotros aspiramos. Nuestro fin, el fin vuestro de cada uno, los que estáis muy envueltos en la iglesia, los que apenas hacéis nada en la iglesia y esperáis hacer algo, los jóvenes que vienen después de nosotros y los niños que seguirán más tarde, el fin de todos ellos no es la iglesia. La iglesia es el instrumento, es el medio para ir edificándonos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza final es ser, estar como herederos con todos los santificados. No vamos a encontrar el lugar ideal y perfecto aquí, leer en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Simplemente somos peregrinos en una tierra que no nos pertenece. Este no es nuestro lugar y si os queréis esforzar y dedicar vuestra vida entera a alcanzar una iglesia santa y perfecta, bien, allá vosotros, pero nunca encontraremos una iglesia perfecta y nunca encontraremos el edificio donde podamos decir, aquí me sentiré gozoso. Imaginaros que tengamos la iglesia más hermosa, la más santa, aquella que es realmente sin mácula en medio de toda la historia. Imaginar que llegamos un momento en que esta iglesia en la que estamos viviendo es nuestro gozo. Hubo un tiempo cuando yo estaba en el servicio militar, que lo que deseaba era poder venir, volver a la iglesia donde me sentía cómodo. Esos tiempos de reposo donde me ponía bajo la palabra del Señor y aun cuando en aquel tiempo era muy poco creyente, poder estar en medio de los creyentes. ¡Qué refugio! ¡Qué hermoso! Y quizá alguno de vosotros pudiera ser que sintierais la iglesia como este refugio, este lugar ideal donde podamos morar. Pero ¿seréis capaces de decir que vais a pasar el resto de la eternidad? Si alguien me dice que yo tengo que pasar el resto de la eternidad con vosotros, me deprimiría. O vosotros conmigo. No, este no es el fin. Nos seguimos viendo, nos amamos, nos fortalecemos los unos a los otros, buscamos el ideal que es nuestro Señor Jesucristo, pero esto por toda la eternidad. No, Pablo dice, mirad, vosotros durante esta vida seguir edificándonos, sobre edificándonos, a la luz del cuidado de nuestro Dios y a la luz del poder de gracia de la palabra, hasta que entremos en la herencia de los santificados. Nuestra esperanza no está aquí y no luchamos por una iglesia eterna en este lugar, sino por esa herencia que ha sido preparada y que nadie nos puede quitar. Y fijaros que lo dice como los santificados. Los santos, los que han sido puestos aparte. De alguna manera, como también nos dice en Primera de Tesalonicenses o como nos muestra visualmente en esas imágenes Apocalipsis, esa herencia en el cielo, esos santos que ya están allí, que ya están seguros, que ya están con el Señor, nadie los puede arrebatar, ahora sí están seguros, nosotros estamos igual de seguros. Nosotros tenemos la misma esperanza. El mismo Señor Jesús que murió por aquellos que están ahora disfrutando el cielo, es el mismo Señor que ha muerto por nosotros, si es que realmente hemos puesto la fe en el Señor Jesús. Ya estamos seguros. Y lo que va a ir haciendo la palabra en nuestras vidas y la vida de iglesia en medio de nosotros es fortalecer esa esperanza. Caminamos en buena dirección. Nos encontraremos con muchos obstáculos. Nosotros nos vamos a entretener con cosas absurdas. A veces nuestro corazón va a dudar, pero estamos firmes y seguros que vamos a entrar en el lugar por el cual Cristo ha muerto, para darnos certeza. Me tengo que marchar, dice el Señor Jesús. Pero me tengo que marchar para prepararos una morada. No os voy a dejar solo, tendréis el Consolador, el Espíritu. Y yo voy a estar con vosotros todos los días de vuestra vida, pero yo voy a preparar una morada para que vosotros podáis estar conmigo durante toda la eternidad. Y eso es lo que nosotros estamos buscando.
Estáis aquí porque queréis aprender más de la Escritura, porque queréis glorificar al Señor, porque queréis servirle y honrarle. Queremos, tenemos que esforzarnos más en esta dirección. Pero estamos seguros de que un día el Señor vendrá y nos tomará con Él y nos llevará a la eternidad, a la herencia que ya tiene preparada con todos los demás. ¿Cuán importante es para ti y para mí que tengamos una visión clara del día de hoy y del día de mañana? Que podamos ver la fidelidad del Señor. Él levantó a un hombre como Pablo y pudo edificar con el mensaje del Evangelio en una ciudad pagana una iglesia como la de Éfeso. Pero el Señor le dijo, márchate, tendrás problemas, dificultades, pero márchate. Tú no eres imprescindible para Éfeso. Yo permaneceré, yo seguiré con ellos. ¿Y qué nos deja? Nos deja el ejemplo, sí, nos deja su actitud y su comportamiento que cuál deberíamos de imitar, como Pablo actuó. Pero lo que realmente nos dejó de valor es la Escritura. Y ahora aquí estamos nosotros. ¿Cuál es nuestra dirección? Que dependiendo de la providencia de Dios y de esta palabra de gracia que tenemos en nuestras manos, sigamos esforzándonos en sobreedificarnos, en fortalecernos, en hacer una iglesia fuerte, una iglesia firme, que no tiemble ante las tormentas de este mundo. Pero no pongáis vuestra confianza en esto. Vuestra confianza tiene que estar en esa herencia que ya ha sido preparada y regalada para todos aquellos que pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, porque ya Él murió una y definitivamente en la cruz por nosotros. Amén. Amén.